olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vamos a pintar este pequeño ataúd, esta mini cajita de madera que compré en Michaels. De hecho compré dos, así que vamos a estarlas pintando. Y eso lo vamos a estar haciendo con pinturas de acrílico, con sellador de brillo o barniz de brillo, y al final vamos a sellar todo con barniz en aerosol, así que hagamos esto. Y bueno, voy a hacer una base en negro, la voy a pintar toda completamente en negro, evitando las áreas donde haya pedacitos de metal, para así poder que siga abriendo y cerrando. Así que voy a pintarla toda, como les digo, evitando las áreas donde haya metal. Y bueno, está pintada. Ahora, para acelerar el proceso, voy a utilizar mi pistolita de aire caliente, nada más para acelerar el proceso. Pudo haberse secado sola también. Esta ahí está ya completamente cubierta y seca. Ahora la voy a abrir y voy a pintar la orillita de la parte de adentro. No voy a pintar la parte total de adentro, simplemente la orillita, porque quiero poder meter joyería y cositas y que no se vayan a pintar. Entonces simplemente la orillita para hacerlo ver más bonito. Y bueno, ya que está completamente seca, podemos abrirla y cerrarla sin ningún problema. Y bueno, aprovechando que me sobró muy poquita pintura negra, voy a agregar un poquito de blanco, porque realmente necesito muy poquito gris. Así que voy a hacer un tono gris. Y sí, tengo gris, pero como les digo, quiero pues usar ese poquito de negro que me quedó. Entonces voy a mezclar hasta que me salga un tono gris, porque necesito muy poquita. Tengo estas figuritas que encontré en Dollar Tree de madera. Entonces, bueno, esas las voy a utilizar para decorar. Y estoy viendo ahí cómo las voy a poner en la cajita. Ahora sí voy a pintar los fantasmitas esos que escogí en blanco. Después les voy a dar un poquito de orillita en gris. Y al final los voy a sellar con brillo, con un como sellador de brillo, un barniz de brillo, para hacerlos ver brillositos, así como el letrero de Boo. Y así combinarán todos y pues se verá más linda la cajita. Como ven, le estoy poniendo el brillo y bueno, ahí se ve como que si estuviera bien grueso, pero ya secándose, seca en transparente y con brillo, así que se van a ver súper lindos. Ahora voy a agarrar este otro también brillo. Este tiene como los brillos más, se notan más, entonces por eso cogí este para la caja, porque la parte de arriba de la caja, vean, la quería con brillo y pues creo que quedaron muy padres. Así que bueno, como ven, ahí se veía el brillo ya que secan. Ahora voy a agarrar esta pintura para madera y voy a pegar las tres figuritas a la parte de arriba. Y lo voy a hacer con madera, pero me voy a ayudar un poquito con silicona caliente, nada más para que no se me mueva mientras seca el pegamento de madera. Y listo, mis hermosos, ya queda así, ya con el brillo, la pintura, queda súper bonita, la verdad me encantó cómo quedó este diseño. Y bueno, ahora voy a agarrar este que es como un sellador en aerosol y voy a estarlo sellando todo. Y bueno, así quedó ya. Este puede servir para poner joyería, que en este caso es para que lo voy a utilizar yo. Eso podemos poner joyería, podemos ponerlo de lado, podemos ponerlo acostado, o inclusive podemos ponerlo parado, que es mi manera favorita de ponerlo porque creo que se ve muy bonito. Y bueno, ahí tengo unas figuritas, unos muñequitos de plástico, tengo unos Lalaloopsis. Y bueno, este me parece que está perfecto para meter unos Lalaloopsis. Por ejemplo, aquí metí uno y vean qué bonita sorpresa. Sirve para regalar dulces o, como les digo, como el joyerito. Realmente pues son cajitas, pero pues sirven para variedad de cosas. Inclusive puedes hacer muchas y regalarlas para alguna fiesta o para, usar para cualquier regalo. Creo que queda muy muy bonita, la verdad me encantó cómo quedó. Y bueno, mis hermanos, ahora aquí tengo otro más y este ya lo empecé a pintar porque en este quiero una base completamente en gris. Así que bueno, pues vamos a pintarlo completamente en gris porque este va a ser como un diseño como de noche. Así que quiero una base gris para hacerlo ver de noche, más no lo quería tan oscuro como el otro. Entonces bueno, me opté por un gris y pues lo voy a pintar completamente y dejaré que seque. Y listo, ahí está ya completamente seco. Ahora voy a agarrar pintura blanca, azul y un moradito violeta y voy a empezar a hacer manchitas en todo. Como ven, no estoy mezclando los colores, simplemente estoy como manchando la pintura en diferentes, la brocha en diferentes áreas para que en algunos lugares marque el azul, en otros marque el... Bueno, simplemente voy a hacer como manchas, voy a manchar, no voy a mezclar, sino que voy a manchar para que todos los colores se noten. Entonces sí voy a usar la brocha nada más para dar manchas y voy a hacer lo mismo con la orejita en la parte de adentro, al igual que lo hice con la otra cajita. Y listo, ya seco, así queda. Y como les digo, son así como manchitas. Ahora voy a estar agarrando pintura en blanco y voy a hacer un círculo para hacer parecer que es una luna. Y van a ver que no va a estar nada perfecta. De hecho, en un lado se ve como que mancho bien mal. Pero sí quiero este look así como rústico. Entonces bueno, voy a hacer como un círculo nada más en blanco y voy a agarrar un poquito de gris. E igual voy a manchar con gris el círculo para hacerlo ver más como una luna. Ahora voy a agarrar este negro y voy a hacer un árbol. Un árbol básicamente voy a hacer como líneas, una línea grande en medio. Voy a hacer unas líneas pequeñas en la parte de abajo para que parezca como el piso, el zacate. Y después voy a sacar puras líneas delgaditas de la parte de arriba para hacerlo ver como que son los, las varillas del árbol. Entonces sí, eso voy a hacer y va a parecer un árbol de noche, un árbol seco, muy de Halloween. Bueno, tengo estos murciélagos que compré en Dollar Tree, son de madera y bueno, los voy a pintar en negro y después voy a poner el sellador de brillo encima para que darle un poquito de brillo a la imagen. Así que bueno, voy a hacer eso. Y esta calabacita con brillo la compré en Dollar Tree, esa ya venía así con el brillo y simplemente la pegué con pegamento. Así que bueno, voy a estar agregando el brillo a los murciélagos. Y ahora los dejamos a secar y ya secos van a ser como transparentes con brillo. Y voy a agarrar mi pegamento de madera y voy a pegar los fantasmitas, los murciélagos, los murciélagos en la parte de la cajita donde está la luna, por uno donde está el árbol. Y pues eso le dará un toque más como de 3D a la imagen. Y listo, ahora vamos a sellar todo con este sellador en aerosol y así va a quedar ya todo protegido. La verdad me encantó cómo quedó este diseño, está muy muy de Halloween y me encanta que está así como de 3D con los murciélagos, con la calabacita. Igual este podemos ponerle joyería, podemos utilizarlo para regalar dulces, igual para lo que ustedes quieran. Pero bueno, mis hermosos, así queda, la verdad me encantó. Pero déjenme saber cuál de los dos fue su favorito, si les gustó más esto, si les gustó más el primero que pinté. la verdad a mí me encantaron los dos, no me podría decidir. Pero espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.